que pudieron apreciar, señores, fue mi jugo verde. Te lo estoy diciendo, no estamos en juego. Mi jugo verde, ahí le eché perejil, jengibre, piña, pepino, ¿qué más? Y limón. Empezamos, señores, estamos puestos. El que me quiera seguir, que me avise. Y el que no, pues verá mis resultados. Aquí son ahora mismo, ¿qué hora es, mi vida? Son las 10 y 4. 10 y 4. Eso va a ser, este jugo, ahora dos copitas de esta para llenarme, porque esto va a ser prácticamente mi cena. Mi jugo verde. Es que Randy se me quedó mirando así como, sí, señor, esto va a ser mi cena. Este jugo verde, compré chía, semillas de chía, se las voy a estar enseñando mañana. Y le voy a estar también mostrando cómo la preparo. Señores, hoy me vienen los recuerdos. Miren la sillita que era. Esta sillita me la regaló mi hermana cuando yo estaba embarazada de Tyron. Y después la guardé. Tenía yo claro que iba a tener otro hijo. Y dijimos, vamos a guardarla cuando ya Tyron no le servía. La guardé y la estuve utilizando también con la niña. Con esta silla saqué a Barón del hospital y a la niña también. Miren, nueva, señora, aquí las cosas se quedan nuevecitas. Entonces ahora la voy a estar regalando a una amiga, a una conocida que es muy buena persona. Y siento como que se lo dije, tengo una sillita nuevecita para el carro. Si la quieres, con mucho gusto. Me dijo, claro que sí. Y la vas a recoger ahorita en un ratico. Mi señora, mira, nuevecito. Y es lindo. Se siente bien cuando uno puede dar algo que significó tanto para uno. Y más cuando es una persona que uno sabe que se lo va a uno a agradecer. No con regalos ni nada de eso, sino así como ella enseguida me dijo que sí. Y sentí que ese sí fue como, claro, de corazón. Porque aquí se quedan muchas cosas nuevas en estos países. Pero hay veces que las personas como que se ofenden o algo. Si uno le dice, ¿quieres algo? Porque como no es nuevo y es usado. Pero estamos las personas que si nos ofrecen algo así de corazón, enseguida decimos, claro que sí. Y nada, estoy muy contenta. Ella en un ratico la va a venir a recoger. Tengo también lo que es la bañera de la niña, que se quedó también nuevecita. Y es rosadita porque ella trae una hembra. Entonces también tengo algunas cositas que también se las voy a estar ahora empacando en una bolsita para cuando ella venga, dárselas. Y qué pasa, que uno dice, ay, pero yo me lo puedo comprar, etcétera. Realmente no es el punto, porque si es algo que está nuevo todavía, que sí fue usado en su momento, pero se quedó en muy buenas condiciones y uno se lo puede dar a otro niño, pues divino. Y es un dinerito que uno se ahorra, porque realmente no es que ella tenga la necesidad, pero los niños crecen muy rápido. Hay cosas que si uno las puede, seguir dándole, ¿cómo se diría? Seguir dándole uso. Pues divino. A mí también la prima de Randy y amistades mías así siempre me preguntan, ay, ¿quieres algo? Tengo una muchacha, Karenia, se está viendo este video. Ella también, cuando el varón, porque ella tiene tres hijos varones, con el varón mío, siempre me daba cositas para Tyron, me daba pulovitos, zapaticos, cositas, boticas, de todo. Y con las hembras que hay en la familia de Randy también, un montón de batas preciosas que me dieron para cuando la niña estaba más chiquita. Y prácticamente era una bata para un mes. Cuando tenía 2 meses tenía yo una bata, cuando tenía 6 meses una bata y así. Y lo que hice yo fue que cuando fui a República Dominicana las guardé todas y se las llevé a las primas de Randy en República Dominicana. O sea que esas batas han sido de generación en generación. Los otros días también sentí una emoción grandísima porque mi mamá tiene una conocida que se iba para Cuba y le iban a celebrar el cumpleaños a la nietecita de ella en Cuba. Y ella no me preguntó, pero yo me ofrecí, tengo unas batas que te van a encantar para el cumpleaños de la niña, que ya habían sido batas que yo le había comprado a la niña y ya obviamente le quedan chiquitas. Ay, me dijo, claro que sí. Ay, me emocioné cuando me dijo, claro que sí. Y después me mandó las fotos de Cuba con la niña, con todas las cositas puestas, las baticas, los zapaticos. Eso da una emoción cuando tú ves que tú estás haciendo un bien, y más aún cuando estás haciendo como una alegría a una persona. Es bello, bello, y sobre todo que te lo agradezcan mandándote la foto. Yo me quedé impresionada. Señores, aquí son como las 10 de la mañana. Yo no me he peinado, no pienso tampoco peinarme por ahora, porque voy a estar haciendo quehaceres. Hoy no pienso salir para nada para la calle. Entonces por eso me ven con mi gorro. Aquí la luz realmente está un poco rara. Este gorrito está realmente bastante bonito.
Me lo compré en Primark, para los que quisieran saber, ando más de casa todavía, estaré haciendo mis quehaceres, estoy aprovechando que Randy está todavía ahí, que Randy casi ya se va para el trabajo y está con los niños para yo entonces seguir en mi sintonía. Por fin. El unboxing ahora viene el unboxing. ¿Eh? Ahora viene el unboxing. Ah, unboxing es sacar la cosa. Unboxing. Estaba comiendo. No sé. Ahora un cajón, papá, esto. Sí, sí. Cajón. Hello Fresh, escucha, de 90 euros. Hola. Nadie pide GoFresh en este país. Que te dan, hasta, permiso. Que te dan un chat de 150, hasta de 200 euros de GoFresh. Nadie. Yo espero que sea la tetera correcta. Sí. Eso fue lo primero que tú quisiste mirar. Número dos. Estos son de la mini churi. Ay, qué lindos. Para la mini churi. ¿Viste? De la mini churi. Wow. Abrirlo. Y estos son para el coque. ¡Wow! Y nos dieron 20% Guchain en Quebec. Ni su mamá sabe quién es. Ahora vamos en camino para casa de la tía de Randy, que es el cumpleaños de el primo de Randy, de Luis Ángel. Y vamos ahora para allá. Randy, el niño, mi hermana y yo. A la niña la dejamos con mi mamá porque se nos quedó dormida y dijimos, mejor la dejamos para que entonces allí no se ponga malcriado. Ustedes saben que los niños cuando tienen sueño se ponen extremadamente malcriados y ella de por sí siempre está un poquitico como alterada. Entonces la dejamos durmiendo y ya ahora vamos en camino para allá. Quería enseñarles mi nuevo abrigo, señores. Yo cogí una obsesión con ese abrigo rojo, que había que darme candela para que me lo quitara. Ustedes, no sé si ustedes sabrán, pero siempre uno tiene una pieza. Yo no tengo solamente una, tengo varias piezas que me obsesiono. Y ya que mi color rojo es el preferido, entonces ese abrigo rojo, yo dije a Randy, comprame un abrigo rojo, porque cada vez que estoy filmando para YouTube, ese abrigo está ahí rompiendo. Está Tyron, saluda. Hola, estoy con mi chaqueta azul, porque mi mamá le puso uno de color morado. Exacto, y el color preferido de Tyron es el azul. ¿A dónde vamos ahora? ¿Al cumpleaños de quién? ¡Luis Ángel! De tu tío Luis Ángel. Y él está súper feliz porque ayer fue con sus primos y eso. Estoy esperando que baje Randy. Bueno, Randy está aquí abajo ya, lo que él está muy sentado ahí, muy cómodo. Y comiendo. ¿Qué tú comes, niño? ¿Galleta de qué? ¿Chocolate? Una Oreo. Una Oreo. Míralo. Ahí María es la tía de Randy. Entonces nos dijo que no comiéramos nada, que ella ya cocinó. Ella siempre cocina. Ella siempre cocina. Cuando se dice ir para casa de María, eso es no coman, porque ahí usted se va a hartar. En buen dominicano. ¿Quién se parece a tu abuela? María. Sí. Claro, porque son hermanas. Aquí está Tyron diciendo que su tía María se parece mucho a su abuela, claro. Se parece mucho porque son hermanas, de madre y de padre. Hermana, su hermana lo dice, no lo dice. Ah, no. Hoy estuve llevando al niño a la peluquería. Normalmente siempre lo lleva Randy, pero como es Randy tenía que trabajar y teníamos el cumpleaños, pues yo lo llevé y quedó muy lindo. Randy no le gustó porque Randy está acostumbrado a llevarlo a las peluquerías dominicanas. ¡Ay, Dios! Entonces lo llevé yo a pelar con otras personas que no son dominicanos, pero quedó muy lindo. Randy dice que no le encantó. Aquí ya llegó mi hermana. Okay. ¡Saludos! ¡Eso! ¡Amo! ¡Ale! ¡Cone! Aquí vamos parte de la familia.
Me da cosita dejar a mi niña y hombre. Aló. Y aquí de las casualidades de la vida nos encontramos con nuestro padre. Están como muy pegados a la otra puerta, ¿no? Aquí estamos haciendo nuestra entrada a casa de María del Carmen. Muy, pero tú sí estás linda, Dios bendiga. Así sí es bueno en mi vida. Señores, ya llegué a mi casa, no pude, lamentablemente. Me hubiese gustado firmarle más en el cumpleaños, pero no pude porque había muchos niños y ustedes saben que esas cosas hay que respetarlas. Yo más o menos intentaba ponerme así de una parte donde no, pero era imposible porque entonces donde no se podía, donde prácticamente no estaban los niños, había un escándalo increíble. Entonces prácticamente me hubiese gustado, pero no pude. Llegué ahora a la casa. Ustedes saben que no había visto a la niña que está ahí atrás de mí con una loquita. Nada, ahora voy a quitarme las ropas. Hola, Mini. Saluda y dile hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Un beso a la mamá. Nosotros subimos, el niño y yo, y Randy se quedó, que quiso ir un momentico, que nos hacía falta para mañana todavía leche que no teníamos, y Randy fue un momentico al supermercado. Y ya casi estará tocando la puerta. Pero nada, en teoría la pasamos súper, súper, súper bien. Me encanta cuando los niños pueden estar juntos, todos esos primos y esas cosas. Es bastante verlo, es bastante lindo verlos como juegan, como a pesar de que a veces no se meten, no se ven tan seguido, cuando se ven esos niños son un encanto. La sangre, señores, es increíble.